¿Cómo están? Bienvenidos a otro video dominguero. Si no me conoces, mucho gusto, yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un video nuevo los jueves y los domingos. Y como pudiste ver en el título del video, hoy vamos con la parte número 2 del video que hicimos el jueves en esta pequeña serie de cómo tener tu propio blog. Y hoy vamos a hablar de realmente cómo crearlo, cómo utilizar la herramienta para crear tu blog de forma gratuita. Tal vez este video sea un poco largo y bastante nerdito, así que por favor presta bastante atención para que no te pierdas de nada. Pero antes de empezar, recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Decirles que este video lo hago pensando en las dudas que yo tenía cuando inicié este proceso de hacer un blog, porque realmente hubiera sido muy valioso para mí encontrar un video del paso a paso desde la conceptualización de tu blog, cómo crear un blog. Entonces ahora nos vamos a concentrar en esto. Y el primer blog que yo tuve lo hice a través de la plataforma Blogger, pero realmente con el paso del tiempo me di cuenta que podría resultar mucho más útil y efectivo hacerlo a través de WordPress. Aquí tengo que aclarar que yo no soy desarrolladora, no soy ingeniera de sistemas, no tengo conocimientos profundos sobre desarrollo web, pero sí los conocimientos suficientes para crear un blog, y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Así que si ustedes son desarrolladores y encuentran cosas o herramientas que yo no dije o que tal vez fueron un error, pero que ustedes pueden nutrir y corregir, por favor déjalo en los comentarios para que enriquezcamos muchísimo más este video. Hay otra aclaración que quiero hacer también, y es que tenemos a nuestra disposición wordpress.org y wordpress.com. Entonces, resulta que WordPress es un administrador de contenido. Tú puedes desarrollar a través de wordpress.org todo un sitio web bastante complejo, con comercio electrónico, como los sitios web que ves de las empresas. De hecho, uno de cada tres sitios web que están en internet están desarrollados en WordPress. Digamos que hace muchos años desarrollar sitios web y todo este tema del desarrollo como hoy lo conocemos era solo para manos expertas, personas con muchísimas capacidades en todo este tema de ingeniería y computación, pero lo que hizo WordPress fue democratizar un poco para que muchas personas pudieran acceder a eso. Por ejemplo, yo soy comunicadora social, no tengo un énfasis o una educación bastante compleja en desarrollo web, pero podría hacer un sitio web en WordPress porque es muchísimo más intuitivo. Ahora, ¿en qué se diferencia WordPress.com a WordPress.org? Que en WordPress.com tú puedes crear tu blog o tu pequeño sitio de forma gratuita. Lo que pasa es que, por ejemplo, si mi sitio web se llama Tati Uribe, mi sitio web sería tatiuribe.wordpress.com, algo así. O sea, siempre va a tener la palabra WordPress dentro de la dirección que yo le doy a las personas. O bien, tú podrías comprar un dominio, y para las personas que de pronto no tengan mucho conocimiento en este tema, el dominio es la dirección que tú compras para que las personas lleguen a tu sitio web. Por ejemplo, un dominio es www.tatiuribe.com, o por ejemplo, podrías encontrar google.com. esto es el dominio. Y al ser gratuito, wordpress.com, todo el contenido que está en tu blog queda alojado en los servidores de WordPress. Si en todo este camino te han hablado de hosting y de dominio y no lo entiendes muy bien, pues yo me creé como una imagen para tratar de asimilarlo mejor y explicarle a mis clientes de qué se trata. Pero además, como te digo, si tú eres desarrollador y me puedes aportar mucho más, adelante, hazlo en los comentarios. Pero bueno, lo que yo entiendo por hosting y dominio es lo siguiente. Supongamos que tú quieres construir una casa y la casa es tu sitio web. El terreno donde tú vas a construir la casa es el hosting, es decir, el lugar en el espacio, el lugar en el servidor donde vamos a alojar tu contenido como sitio web. Entonces, entendemos que el terreno es como el hosting. Ahora, la casa como tal, los ladrillos, toda la construcción que se hace de la casa es el sitio web. ¿Qué es el sitio web como tal o los archivos que lo componen? Un montón de carpetas con miles de elementos que constituyen lo que ya entendemos como sitio web. ¿Y qué es el dominio? El dominio es la dirección de esa casa. Por ejemplo, tú vives, no sé, en la carrera 80, número 2572. Esa dirección es lo que llamamos en desarrollo el dominio. Entonces, la dirección que apunta
a ese servidor y muestra ese sitio web, o en palabras más sencillas, con mi ejemplo de la casa, la dirección es ese número y esas palabras que nos llevan a la casa. Así que entendiendo esto, creo que ya puedes tener como una idea más clara de qué es un hosting, y en WordPress.com tú no eres dueño del hosting o del alojamiento, así lo puedes encontrar, sino que WordPress tiene tu sitio web, tiene todo el conjunto de archivos que lo componen, y digamos que ese sitio web le pertenecería a WordPress. Mientras que con WordPress.org, que es donde normalmente desarrollamos los sitios para las empresas o cuando ya son sitios de pago, nosotros tenemos que comprar un hosting que usualmente se paga de forma anual, compramos un dominio y lo que hacemos es enlazar ese hosting y ese dominio con la aplicación de WordPress para empezar a desarrollar. Y les explico todo esto para que ustedes tengan una visión más clara de lo que quieren hacer con su blog. Si ustedes quieren hacer algo un poco más complejo, bien construido desde el inicio, tener su propio servidor, tener su propio dominio y que se vea de una forma más profesional, obviamente yo te voy a recomendar WordPress.org. Son actividades mucho más complejas, no son tan intuitivas, es normalmente el servicio de desarrollo que te ofrece una empresa, pero hoy nos vamos a concentrar en hablar de WordPress.com, porque lo que intentamos con este tutorial es que si tú no tienes un blog, pues puedas empezar, y pues realmente puedes empezar a hacerlo con un servicio gratuito. Como les digo, yo empecé con Blogger.com y pues ya ahora tengo mi sitio web con mi hosting, con mi dominio, pero esto lo hice aproximadamente 3 años después de haber tenido mi blog con un servidor gratuito. ¿Qué ventajas tiene hacerlo con WordPress.org, tener tu propio hosting y tu propio dominio? Primero, que la dirección del sitio web se va a ver mucho más profesional, no va a ser tatiuribe.wordpress.com, sino que va a ser tatiuribe.com, por ejemplo. La otra ventaja que vas a tener es que el servidor es tuyo. Supongamos que, no sé, en 3 años WordPress quiebre y no exista nunca más, entonces todos los archivos van a estar en tu servidor y no dependes exactamente de la empresa. Y con el tema de la monetización, hay momentos en los que la versión gratuita de WordPress, WordPress.com, se lleva una buena tajada de tus ingresos por monetización, pero como te digo, pues siempre uno en la vida debe empezar como con el producto mínimo viable para poder arrancar con algo, y esta creo que es la solución más efectiva para empezar con tu propio blog. Igual, si tú quieres que te haga un video de cómo usar WordPress.org, toda la parte compleja de desarrollo, conectando con un hosting, conectando con un dominio, déjamelo en los comentarios y yo lo puedo planear muy bien para explicarte cómo hacerlo. Y pues ahora sí, vamos con toda la parte práctica para que puedas ver pasito a pasito cómo crear tu sitio web o tu blog de forma gratuita. Todo esto lo vas a ver como en captura de pantalla, que te lo voy a ir mostrando desde mi computador, así que vamos a comenzar. Bueno, ya estoy por acá sentada en mi computador, les voy a mostrar pasito a pasito cómo se va construyendo este blog gratuito. Realmente lo que voy a hacer es una prueba, no me voy a desgastar mirando como el tema del diseño gráfico, que las imágenes sí combinen, que las tipografías se vean bonitas, porque obviamente todo ese tema de estilo depende mucho de lo que tú quieras, de lo que a ti te guste, de la imagen que quieras proyectar con tu blog. Así que simplemente te voy a mostrar como el tema de las funcionalidades y cómo llegar a crear tu blog de manera gratuita, ya que en cada paso nos están ofreciendo el plan de pago, entonces la idea es que logremos llegar a ese blog inicialmente de forma gratuita. Te quiero explicar durante este tutorial qué son los widgets y los plugins, y resulta que son como pequeñas herramientas que complementan un poco las alternativas que nos ofrece WordPress naturalmente. Entonces acá en la versión gratuita puedes agregar algunos widgets que ya te los estaré mostrando, y pues los plugins sí los tienes que hacer o se pueden instalar siempre y cuando tengas un plan de pago. ¿Qué son los plugins? Son como pequeños programas que nos ayudan a hacer determinadas acciones que queremos, que no los ofrece directamente WordPress, sino que otras personas los desarrollan y los ponen al servicio de WordPress para poderlos instalar. Algunos son gratuitos, algunos son de pago, pero pues digamos que no vamos a hacer mucho énfasis en este tema, porque para el tema gratuito solo los dejan instalar widgets. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a WordPress.com. Acá nos va a aparecer este sitio y le daremos clic en Blogs. Luego en crear un blog. Y
Y pues ahora vamos a escoger un tema. Yo les recomiendo Intergalactic 2 porque me parece muy lindo, pero ahí tienen tres opciones gratuitas. Ahora vamos a escoger el nombre de nuestro blog. Yo en este caso lo voy a poner Tati Uribe y como pueden ver nos ofrecen opciones de pago, pero vamos a escoger tatiuribe.wordpress.com porque en este caso queremos hacerlo de forma gratuita. Acá nuevamente nos ofrecen planes de pago, pero vamos con el botón pequeñito de la parte de abajo que dice empieza con el plan gratuito. Aquí vamos a poner nuestro correo electrónico, un nombre de usuario, una contraseña y simplemente continuar, que ahora ya WordPress nos va a cargar nuestro sitio web. En este caso nos vienen algunas cosas prediseñadas. En entradas del blog podemos agregar nuestro primer post. Yo recomiendo que siempre hagamos un post de bienvenida contando quiénes somos, qué vamos a hacer. Yo aquí escribí algo como bienvenidos a mi blog de viajes, que obviamente no hago. Ojalá viajara por todo el mundo blogueando. También tendremos que confirmar nuestra cuenta de correo electrónico y pues ahora la parte más importante para mí es la personalización. Vamos a dar clic donde dice personalizar y pues acá vamos a encontrar varias herramientas bastante importantes. En identidad del sitio vamos a definir el logo, que ustedes ya lo deben tener para este momento. El mío dice Tati Uribe y está en PNG, es decir, tiene fondo transparente. Esta es mi recomendación. Y pues ahora vamos a poner acá la descripción y el icono del sitio, como pueden ver, es esta imagen pequeñita que está acá que dice WordPress o tiene el logo de WordPress y tiene que ser de 512x512. Realmente esto es bastante importante para la personalización del sitio. Acá yo tengo un corazoncito también en PNG, fondo transparente, y como pueden ver ya cambió la W y se ve mucho más bonito. Y en colores y fondos podemos escoger un fondo de color personalizado para nuestro sitio web. En este caso yo escogí este color coral y tú puedes ir cambiando al que más te guste. Todo esto, pues ya saben, para personalizar nuestro blog. También podemos configurar el tema de las fuentes. Hay varias prediseñadas o preestablecidas dentro de este tema de WordPress. Y pues entre esas podrás escoger. En la imagen de cabecera tenemos varias opciones prediseñadas. Tú también puedes importar alguna que tú ya tengas. Yo aquí estoy probando la que mejor vaya con mi logo. Por ejemplo, en esta se pierde totalmente. Ah, esta tampoco me convence mucho. Y pues esta de la florecita tal vez contrastaría mejor. Pero como les digo, pueden ustedes poner la imagen que quieran. Ahora vamos con el tema de los widgets que se los mencioné antes. Los widgets son pequeñas características y herramientas que nos permiten agregarle funcionalidades al sitio. Tenemos esta de barra lateral. Y como podemos ver acá, tenemos una prediseñada de buscar y un widget de texto que lo podemos ver ahí. Pero realmente yo quiero que en la barra lateral solamente esté el menú. Así que vamos a eliminar estos dos de acá. Donde le damos añadir un widget, vamos a poder observar las opciones que nos ofrecen desde el mismo administrador de WordPress. Realmente hay muchísimas, tú puedes ir cacharreando, buscando la que más te guste y la que más se adecue a tus necesidades. Ahora también hay otros espacios para widget, por ejemplo en el pie de página. Se los voy a mostrar por acá, miren que no tenemos absolutamente nada, pero yo quiero ingresar y que la gente vea mi feed de Instagram, así que acá vamos a darle clic a Instagram, vamos a autorizarlo. Perdón por el pájaro, está muy feliz hoy. Y pues ahora, como podemos ver, está mi feed de Instagram en mi sitio web, súper fácil.
Ahí, como les digo, pueden ir cacharreando, pueden agregar más diferentes funcionalidades. Y pues por acá tenemos el tema de los plugins, que como pueden ver son diferentes funciones. Hay para WooCommerce, que es para vender cositas por tu página. Tenemos todo el tema de sliders para poner banners con imágenes que vayan pasando. Por ejemplo, acá ponemos slider y te aparecen varios plugins que ofrecen este servicio. Pero pues mejora tu plan a business para instalar plugins. Como pueden ver, no se puede hacer en esta versión gratuita, pero sí es bueno que sepan que existen estas opciones. Además, podemos generar un formulario de contacto para que las personas nos escriban. Le podemos poner un mensajito acá un poco más cercano. Y bueno, la idea es que tú sigas cacharreando este montón de posibilidades que tenemos en la creación de WordPress. Déjame en los comentarios si tienes alguna pregunta y yo intentaré responderla lo más pronto posible. Esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado muchísimo. No olvides que yo siempre te espero en mis redes sociales, donde me encuentras como Tati Uribe M, que también te espero en el canal de vlogs que tengo con mi esposo, donde me encuentras como Tati Uribe y Cristian Vlogs. Y que además este jueves tenemos el video de cómo monetizar tu blog y cómo ganar dinero a través de ese contenido que generas para redes sociales. Y no siento más, no siento más, y no siento más. Nos vemos este jueves. ¡Chao!